En esta ocasión tenemos una secadora Whirlpool y le vamos a hacer el cambio de motor. Entonces les voy a enseñar a cómo se desmonta este tipo de motores. Pues bien, comenzamos quitando el conector de enfrente y continuamos quitando la grapa trasera. Con ayuda de unas pinzas de presión vamos a sujetar el cuadrado de plástico que vemos hasta el fondo. Ese pertenece al reguilete y para no desarmar toda la parte trasera lo vamos a hacer por la parte de enfrente. La vamos a sujetar a donde quedan los rodamientos y con la ayuda de otras pinzas de presión vamos a aflojar hacia la derecha. Así es, afloja hacia la derecha. Una vez aflojándola, únicamente la giramos con la mano y ya no es necesario las otras pinzas de presión, las retiramos. Ahora sí, quitamos el seguro de enfrente y seguimos aflojando hacia la derecha. Vamos moviendo el motor poco a poco hasta que libere del reguilete, así, de esta manera. Y prácticamente sale este tipo de motor de esta secadora, así de fácil. Pues bien, vamos a colocar el otro motor y les voy a enseñar a cómo se coloca. Prácticamente es lo mismo. Pues bien, vamos a guiar la flecha del motor hacia el cuadrado de plástico que es del reguilete y aprieta hacia la izquierda. No olviden hacia dónde afloja y hacia dónde aprieta. Vamos apretándolo hacia la izquierda y vamos a poner el seguro de enfrente para que nos ayude al motor a no moverse. Entonces, agarramos las pinzas de presión, volvemos a colocar al cuadrado de plástico que es el reguilete y ahora va al contrario de cuando lo desmontamos. Con la ayuda de las mismas pinzas de presión vamos a apretar el motor hacia la izquierda, así es, al llegue y un poquito más para que no nos vaya a barrer la polea del motor. Pues bien, es momento de quitar las pinzas de presión traseras y colocamos el seguro trasero. Así es, llevan sus orejitas, no hay pierde de cómo se quita y de cómo se coloca. Vamos a ayudarnos con un desarmador plano para hacer palanca y fuerza para que entre a la oreja de la secadora. Ya por último ponemos el conector al motor y esto prácticamente sería todo. Pues nos vemos hasta la próxima.